¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en este nuevo proyecto. Hoy vamos a cortar la blusa camisera que trazamos en el tutorial anterior. Y para eso vamos a usar esta tela que es especial para camisa y que tiene una composición de 60-40. 60 poliéster, 40 algodón. Es una tela muy adecuada para camisa. Y bueno, vamos a necesitar 1,5 metros de 1,5 de ancho y la vamos a colocar derecho con derecho para cortar todas nuestras piezas en pares. Muy bien. También vamos a necesitar los patrones que trazamos en el tutorial anterior y que en la descripción del tutorial les voy a dejar la liga para que vayan al proceso de cómo hacer estos patrones. Esta blusa camisera tiene una manga 3/4 y tiene un cuello que está integrado en esta misma pieza del cuello, el pie de cuello. Esto es para que aprendan a hacerlo de una manera diferente, es más rápido y más sencillo. Muy bien, pues este es el proyecto que tenemos para hoy y les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal, se suscriban, no olviden darle like y compartir el tutorial. Vamos a comenzar. Ahora colocamos la pieza que va a doblez, que es la espalda. Ahora colocamos la manga, dos piezas.
y esta es una manga 3 cuartos. Ahora vamos a cortar las piezas que dan a doblez. Estos son puños y este es el cuello. Para el cuello necesitamos dos piezas a doblez en tela. Colocamos. Y de puño necesitamos también cuatro piezas en tela. Thank you.
En entretela vamos a cortar los puños, dos piezas, una para cada manga y una pieza a doblez para el cuello. Ya tenemos todo listo para armar nuestra blusa estilo camisero con manga 3 cuartos. Y vamos a marcar nuestra pinza en los cuatro puntos, la pinza trasera. La vamos a marcar con nuestra greda. Marcamos por ambos lados. Ahora en el delantero ya tenemos aquí los piquetes para la pinza de busto y vamos a marcar el punto en donde termina la pinza y la marcamos por ambos lados. También por ambos lados vamos a marcar los cuatro puntos de la pinza de cintura. Muy bien, ahora sí ya estamos listos para confeccionar nuestra blusa. Tenemos delantero, dos piezas tela, tenemos espalda, una pieza a doblez tela, tenemos la aletilla de la manga, dos piezas tela. A la manga le vamos a hacer un piquetito de lado delantero para saber que ese es el delantero y tenemos aquí, como les decía, la aletilla de la manga, los puños, en tela, cuatro piezas tela, dos entre tela, el cuello, dos piezas a doblez tela y una entre tela.
Muy bien, espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan el tutorial. Yo soy la diseñadora Berta Gutiérrez y nos vemos en el próximo tutorial.